Seguimos en Enlace Deportivo y como siempre vamos a hablar y seguiremos hablando, por supuesto, de la participación peruana en los Juegos Suramericanos de la Juventud, y estamos con otra medallista que consiguió el oro para nuestro país. Camila Vargas en el tenis se subió al podio y hoy está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. El gusto de conversar contigo aquí en vivo en Enlace Deportivo. Gracias a ustedes por la visita. Y cuéntanos, pues, ¿qué experiencia te dejó esta participación en estos Juegos, el haber estado en casa, ¿no?, compartiendo, vistiendo los colores del Perú? A mí me encanta jugar en Perú, es algo que no lo puedo escribir, es lo mejor que me puede pasar, obviamente por el público, porque tengo toda mi familia acá. En general los Juegos estuvieron muy bien organizados, en todo sentido, y ha sido una muy linda experiencia y fueron muy bien organizados por ser la primera vez que se hicieron. Además era en casa, éramos anfitriones, había una doble responsabilidad, ¿no? Además, no solamente de la parte organizativa, sino de los propios deportistas, en este caso de ustedes, ¿no? ¿Cómo sentiste esa química con los chicos de otros países, por ejemplo? Yo el primer día llegué al hotel y no conocía a nadie, o sea, solo conocía a mi compañero de tenis. Llegué al cuarto y me tocó con una chica que jugaba tenis de mesa y en verdad no conocía a nadie. Francesca. El mismo apellido, tía. Sí, las dos Vargas. Sí. Las dos Vargas. Francesca estaba estos días por aquí. Me tocó con ella y el primer día como que normal la conocí, pero después los siguientes días fueron como si la conociera toda la vida. Y casi los últimos tres días me hice amigos de un montón de personas y justo mañana nos vamos a reunir. O sea, hicimos muchos amigos. Cuéntanos un poco de lo que fue la competencia en sí, ¿no? Tú participaste en dobles, es que consigues la medalla, pero también tuviste presencia en el single. ¿Cómo te fue en realidad en este campeonato? Si te soy honesta, te diría que al principio yo no pensé que venían muy buenas jugadoras. Yo pensé que venían las de mi categoría, de otros países. Y cuando llegan, me doy con la sorpresa de que venían las mejores, pero no de 16 ni de 14, venían de 18. Y eso hay que decirlo, que hay una diferencia. Yo fui la menor. ¿Tú tienes? Ajá, 15. 15. Has jugado contra chicas de 18. Por ejemplo, la paraguaya, Camila Yangreco, ¿no?, que saca la medalla de oro, era mayor que la argentina, por ejemplo. Sí. Hay una diferencia de edad, uno o dos años que se siente un poco, ¿no? Diferencia de edad y diferencia de ranking. Obviamente, diferencia de tamaño, diferencia de peso, diferencia de experiencia. Pero es, para mí es mucho mejor competir con personas que me han dar lo mejor de mí, ¿me entiendes? Más o menos, dar todo mi esfuerzo, que me exijan más. Claro. Es mucho mejor para mí y fue una linda experiencia. En dobles me tocó, fue por sorteo, con el brasilero Marcelo Sormann, y los dos partidos que se jugaron fueron muy duros, no nos tocaron partidos fáciles. O sea, fue un sorteo el de los dobles. O sea, ¿cómo se dio esta situación de que uno escoja, o no tenías cómo escoger, sino sorteaban y te tocaba con cuál o tú al que jugaba? Nunca había hablado con él, no sabía quién era. Fue por sorteo y al final nos llevamos muy bien. Y lo que son las cosas, ¿no? Él le gana a Pedro la medalla de oro, ¿no? Sí. Y te da la posibilidad a ti de llegar a la final. Sí. Nosotros lo comentamos un poco, ¿no? Lo que son las cosas. El brasileño nos quita la de oro en singles, sí, pero nos ayuda en el doble mixto. Con él tuvimos como altos y bajos. Él siempre está, el brasileño siempre está en una, pues, como en un estado normal. Si está ganando, está igual que cuando está perdiendo. En cambio, yo soy un poco más loca, ¿sí? Y en los dos partidos, en el primer set, estaba metidísima. Pero contra la paz de la final, no me sentí muy cómoda con mi juego. Y como que fue mi culpa perder el set. El segundo set, en cambio, yo sentí que lo levanté. Levanté mi nivel. Hice que él también sacara más fuerzas porque las habíamos perdido. Y el tiebreak fue un éxito. Y digamos, ustedes ganan la final prácticamente sin jugar, ¿no? Me imagino que debe dejar una sensación, quería jugar, obviamente, ¿no? Una sensación de ni siquiera tengo cómo escribirlo.
Yo acabo mi partido y me dicen, ¿estás de acuerdo con jugar la final ahora? Y el partido había durado una hora y media. Y yo dije, yo no tengo ningún problema. Por mí no hay ningún problema. Pero no podemos ir contra las reglas. Teníamos que llamar a Ado y decir si es que es posible jugar el partido. Y el chico, bueno, una de las cosas que nadie sabe es que el partido se iba a jugar a las 7 y media y el chico tenía que estar en el aeropuerto a las 8 y media. Estamos hablando del boliviano, del ¿correcto? Boliviano. Murkel Delien, ¿no? que tuvo que él viajar. Él tuvo que irse porque tenía unos futuros en Bolivia. Y su papá no estaba muy de acuerdo con que se quedara porque supuestamente Bolivia no lo apoya. Entonces dice, si es que Bolivia no me apoya, ¿por qué me tendría que quedar a darle un triunfo a mi país? Fue algo muy fuerte porque claro. Así no te apoyes tu país, pero así se la veía. Bueno, no sabía bien el caso, sí, ahora que lo cuentas. Sabíamos pues que Carolina Alves, la brasileña, se había quedado sin partner y por lo tanto ustedes no pudieron tener la posibilidad de jugar ese partido y lógicamente disputar, ¿no? Porque una cosa es ganar la medalla jugando y otra cosa de esta manera. Pero de todas maneras, esa sensación, Camila, de subirte al podio, escuchar el himno, de portar esa medalla, un torneo organizado acá, ¿no? Vemos a tu mamá sonriente. ¿Cómo lo tomas en esta etapa de tu carrera? Es algo que no se puede escribir. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de subirme a un podio con una medalla. La primera fue en el 2010 en el Sudamericano de 12. Representar a mi país es lo mejor que me puede pasar y yo creo que a cualquier persona es lo mejor que le puede pasar. Y sobre todo tener un triunfo, ¿no? Que es aún mejor. Me siento muy orgullosa de darle al país este triunfo. Ahora, ya termina esta etapa. ¿Qué es lo que se viene para ti primero, digamos, en tu carrera tenística? Bueno, hasta ahora estoy preseleccionada a los bolivarianos. No es algo fijo que vaya. Después me vienen futuros, acá más o menos como en un mes, ITFs y una pretemporada, si es que es posible, en Estados Unidos para prepararme a los ITFs de verano en Sudamérica. Y ya como conclusión, ¿qué te dejan estos Juegos Suramericanos? No solamente hablando de tenis, sino del deporte en general, de los deportistas que participaron ahí. Chicos que no solamente son de Lima, habían chicos de Arequipa, de Trujillo, de la selva, ¿no? Que ganaron medallas, otros no, pero que ya pues empiezan a sonar y que lógicamente hay que, o mejor dicho, tienen que ser apoyados. A mí me sorprendió mucho que habían personas que habían obtenido medallas y nunca habían jugado internacionalmente. Para mí fue algo, o sea, algo que no me pareció muy lógico, pero imagínate sin roce internacional, ¿qué logros llegan a tener? ¿Qué logros llegarían a tener con roce internacional? O sea, se disparan un montón de jugadores. A mí me deja con mucha confianza, al igual que muchos jugadores que han tenido la posibilidad de jugar estos juegos y sobre todo nuevas amistades, que es algo muy bonito. ¿Qué le pedirías a las autoridades? ¿Has estado en el Congreso? Siempre se dice pues que a veces aparecen para la foto, pero ojalá que aparezcan de ahora en adelante, con esta generación que es de ustedes. Ustedes están en una etapa, digamos, de formación y de madurez, y son los deportistas del futuro, que aquí van a estar en los Juegos Olímpicos, en los Bolivarianos, en los Panamericanos, en todos los torneos que vengan de aquí en adelante, ¿no? Bueno, la verdad es que el IPD invierte mucho en los jugadores, igual que el Comité Olímpico. Yo no tendría, bueno, lo único que a los muchos jugadores le falta es un apoyo económico para los viajes. Depende mucho de los resultados también, pero en general doy gracias al IPD, al Comité Olímpico, a la Federación de Tenis y a todas las personas que apoyan al deporte. ¿Qué te dejaron finalmente estos juegos para ti? A mí más que todo me ayudaron en como persona, me dieron mucha confianza. Estoy muy feliz de este logro y espero que todo el Perú haya sonreído una vez más con el deporte. ¿Eres temperamental para jugar? Siempre trato de tener una actitud igual, pero a veces no me funciona.
Pero en general sí, sí, yo creo que sí. ¿Cuántas horas le dedicas al entrenamiento? En las mañanas entreno 2, en las tardes 2 y 1 hora de físico, o sea 5. ¿Y en qué momento haces las tareas de la casa? Porque, bueno, el año pasado entrenaba con colegio y este año, por motivo de mucho estrés para mí, decidí hacerlo por internet, por un programa del Liceo Naval. Me ayudó mucho en mi tranquilidad y en mi bienestar en todo sentido. Pero, sin embargo, uno siempre extraña a sus amigas. Me imagino. Sí. ¿Qué mensaje le dejas a los jóvenes que nos están viendo, Camila? Gente de tu edad, quizás menor, sí, que quieren pues tener ese orgullo de tener una medalla, ¿no? De tener esa casaca que dice Perú. Primero que nada, que ningún sueño es imposible. Ningún sueño es imposible y que se animen a jugar cualquier tipo de deporte que lo va a alejar de todo lo malo.